recuerdo yo muy bien. Bueno, De otras no te ideas. llamaban Sí, de me Manuco. llamas. Me tengo que ir. Mucha suerte, niño. Gracias. Bueno, más bien soy tu mujer, ¿no? Pero bueno. Bueno. Ahora eres mi hermano. No, no, soy tu mujer. Pero yo no sé por qué le da tanta risa a todo el mundo. Es tu mujer, lo que pasa es que te tratamos como si fueras nuestro nieto. Claro, ese es el punto. Exactamente. ¿Qué trabajo quiere, mi niña preciosa? Bueno, adiós a mi niña. Perdón, es que ya me la ha dado Jack. Ha venido y me ha dicho, entrega esto, corre. Bueno. Oye, eso de ahí arriba son rebeldes. ¡Combines! ¡Hay rebeldes arriba! ¿Dónde hay rebeldes, abuelo? Espérate que se lo digo. Es que es la última vez que he hablado con un combine, me detuvieron. Con lo cual ahora me da miedo denunciar a los rebeldes, ¿verdad? Entendible, abuelo. Escúchame, ¿qué te crees? Especial, yo también te cojo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Ah, pero yo sí ya tengo trabajo de este. Bueno. Pues ahí voy. Hola, buenas. ¿Sabéis cuánto tiempo llevo haciendo esto? Hola, buenas. Una hora y media. 2 horas. 2 horas. ¿Sabéis qué mal quedarse afónico, verdad? ¿Tú? Pues imposible, sí. Abuelo. ¿Qué pasa? Mal trabajo. ¿Dónde? ¿Cariño? ¡Hola! ¿Cariño? ¡Niño que no me había dado cuenta! La macra, no me la puedo quitar. Pero escúchame. ¿Cómo tanto trabajo, niño? Pues me llamaron para, no sé, y dijeron, mira, necesitamos a alguien como tú. ¿Pero cómo que alguien como tú? Pero si lo has llamado de todo. Ya, bueno, pero no entienden mi idioma. Pero escúchame, ¿me estás diciendo en serio que yo, un patriota de verdad? Pero tú estás viejo, abuelo, tú no puedes. ¿Qué abuela, no? Tú si quieres puedes ir a pedir el trabajo. Muy, vamos para allá, niño. Vamos para allá, niño. ¿Qué pasa? ¿De qué, abuelo? Pues niño, ¿qué trabajo? Uy, creo que te van a llamar la atención. Bueno, yo sigo trabajando. No, no. Yo sigo. Oye, espérate, pero por aquí no era. Oye, ¿dónde hay mierda? Ah, qué mierda. Soy en tiros. Eso. Hasta luego. Me da que va a venir ese bloqueo en 0, coma. Pues es posible, pero que se... Ya no tengo trabajo. ¿Por qué no tengo trabajo? He completado el trabajo. ¡Abuelo, que me he hundido! ¿Cómo que te has hundido? Luego te digo qué ha pasado. Abuela, ¿estás bien? Eso, escucha. Mira, ¿qué está pasando aquí en medio? Sí, estoy bien. Tranquila. Bueno, pues vale, niño. A tus cosas. Simplemente que me he cansado de trabajar y bueno, pues estoy aquí con el señor Yago. Oye, debajo de la fuente hay una esta. ¿Una qué? No sé. Weird. Bueno, voy a limpiar graffiti, no voy a hacer algo. Yo voy a entregar cosas. Yo sigo diciendo que hay un señor que trabaja. ¡Ese no era un rebelde! Vale, escuchando la de tiros que estoy escuchando, es posible, sí. Bueno, vamos. José Antonio. Corre. Corre más rápido. Hola, niño. Hola. José Antonio, ¿eh? Niño, yo te digo dónde están los rebeldes. ¿Tú qué me entiendes? Vale. No, coño, no me sigas ahora, que por aquí no hay ninguno. No. Esto es un trabajo.
Niño, si es que no puede ser. Le dices a esta gente que los que mates, pues te los estoy mandando yo. El abuelo buena gente, el español. Manolo. Vale, vale. Manolo. Manolo, chocolatero. Hombre, a ver, fuma chocolate esta. No te refieres al chocolate, ¿verdad? El chocolate está muy bueno, déjalo. Bueno, pues eso, el chocolate. Oye, ¿puedo ir por aquí? Han matado gente. ¿Cómo que sí? ¿Sabes qué, abuelo? ¿Qué haces? ¡Gelo! Una pistola. Me muevo, pero ¿para dónde me muevo? Escúchame. Abuelo. Será sinvergüenza que me ha llamado hoy. Que me ha llamado viejo. Oye, pero escúchame. ¿Y para dónde voy? Abuelo, ¿dónde te has metido? Abuelo, ¿qué es aquí? Yo qué sé, me ha dicho un compañero tuyo que me mueva para acá. Vete de aquí. Pues, vete para donde siempre. Pues escucha, pero estaba yendo y me han dicho, muévete. Y me moví para adelante y me ha sacado la porra. Es que hay algunos que son muy bordes, abuelo. Eso te iba a decir yo, escúchame, niño, que ya no respetan a los viejos como antes. Acá hay un señor. Ese no tenía armas antes. Sí, pero no sé. Oye, ayuda, un pared me está ligando. ¿Cómo que un pared? ¿Qué? Es que se llama así su rango. Te está mandando una pared, niña. Me está pidiendo una orden. ¿Una orden de qué? De comida. De flirteo. Bueno. Oye, caballero, no es por nada. Me acaban de arrestar y no tengo ni puta idea por qué. ¡Hola! Thanks. No sé si me está diciendo que me mueva o no. Daré por hecho que sí. Señor, ¿por qué coño me dispara si ve que no me puede matar? A ver, escúchame. ¿Qué me han pedido la medicina? Oye, todo esto, yo no necesitaba medicina antes. Bueno, a veces bueno. Pasa la... ¿Cuánto tiempo llevo sin tomarme la medicina? ¿Qué os estaba diciendo? ¿Qué? ¡Oye, que me están pegando! ¿Por qué me pegan? ¿Abuelo? ¿Qué pasa? ¿Quién te ha pegado? El mismo señor que me estaba intentando arrestar a mí. Bueno, pues a mí sí que me han arrestado. ¡Oh, señor! ¿Pero qué? Oye, ¿pero qué pasa? Oye, ¿pero qué está pasando? Ah, ¿qué? Ah, vale. Bueno. Volvamos a pasando. Eso es lo que estoy haciendo, de hecho. Yo estaba vendiendo hamburguesas. Oye, ¿que no ves que soy un viejo? ¿Qué? No, no es viejo, no es padre. Esta ciudad está llena de sinvergüenzas y irrespetuosos con sus mayores. ¡Hola, buenas! No puede ser. Hola, señor de un solo ojo. A veces pasa. Sí, ¿qué pasa, nieto? Hola. No. Bueno, la verdad es que yo ya... ¡Es mi nieto! Bueno, en verdad nieto no es, pero bueno. Bueno, da igual. Entonces volvemos a casa, ¿no? Sí, anda. Yo me ya quedaría en la casa. Sí. El coño de que me intenten avistar. A mí hoy ya... Ay. Escúchame, en dos horas que llevo aquí me han arrestado 7 veces. No, y lo... Pero lo peor de todo es que me han acusado como 5 de tener armas. Oye, pero entonces... ¿Qué está pasando? Hola. Hola, buenas. La gente está con una puta tabla. Yo me estoy preparando un discursito porque voy a vender hamburguesas en el puesto ahí enfrente. ¿En serio? Sí. Qué lista es mi niña. Bueno, pues a ver qué te digo. Mejor no me asomo tanto, ¿no? ¡Ah, que eres tu hijo de puta! No, yo no soy, sí, yo no soy, pero es que justo he visto que te están disparando y me puedes como... ¡Oye! What the fuck? ¡Niño, ven para acá, que me están faltando el respeto a tus compañeros! voy. Cielo, ¿por qué vas con esas ropas?
¿Te has vuelto civil? ¿Qué ropas? ¿Qué? ¿Te veo con ropas de civil? No sé. No, es alguien que te ha copiado. Bueno, pues me han arrestado, se conoce, niño. Ven tú y tradúceme, anda. Sí, sí, voy. ¿Campo? Tranquilo, la niño, boda se viene conmigo. Niño, que viene mi nieto. Ya are going to be frisked. Niño, que... Oye, no es por nada. Que no. Que no hablo M4. Menos mal que no está leyendo. Menos mal. Porque vamos. Ay, no, está leyendo. Es un espía re. ¡Niño! ¡Abuelo! ¡Si no me entero! ¿Qué te llamo espía rebelde? Dile por el amor de Dios que es tu. Tu. Menos mal que está mi nieto luchando por el país. Niño, buenas instalaciones, la verdad. Sí, no, la verdad que está muy bien. Porque oye, las vallas no van a funcionar. Ya, bueno. No podía tenerlo todo, ¿vale? Yo tengo como un recuerdo raro de haber estado aquí en algún momento. No sé, abuelo. Oye. ¿De qué te has metido aquí? Bueno. Niño, dile algo. Pero por la puta cara, ¿no? Oye, pero ¿por qué de todos los que estábamos ahí soy yo el único espía? Pero ¿por qué el menos peligroso de todos es el espía? Bueno, voy a echar un meo. ¿Qué acaba de pasar con el? Que la han arrestado. Abuelo. Me metió en la celda. Por Dios, defiende a tu abuelo. Si es que se acaba de ir el cajero que le ha arrestado. Bueno, pues nada. diles que es tu suegro y que... Oye, no tendrás un bocadillo o algo, niño. Dile que es tu suegro y que no ha hecho nada. Sí, patriota. Pero si de hecho he denunciado como a 7 rebeldes ya. Por eso, dile que hace que incluso ha denunciado rebeldes. ¿Qué espía rebelde ni qué pollas? Pero si... Es un espía rebelde ahora. Sí, se mata más rebeldes que tú, gilipollas. A ver, el abuelo es un rebelde, pero no de ese tipo. Ay. No sé cómo te pueden llegar a expulsar, abuelo, así que... ¿Puedes seguirme o no puedes seguirme? ¡No lo sé! Vamos a probar un poco. ¡No puedo! ¡Puta! ¿Y ahora? ¡No puedo! ¡Ah, cabrón! Bueno... Pues ahí te quedas, abuelo. ¡Ay, que hay un rebelde en la casa! Ya no hay rebelde en la casa. Todo bien. Bueno... Pues nada. Todo bien, abuelo. Me están registrando. No lo entenderías. Oye, ¿qué te ha pasado? Bueno, ahora me registran. ¿Niño? ¿Niño? Ya voy, abuelo. ¿Qué? ¿Niño, dónde estás? De repente estabas aquí y ya no estabas. Ya voy, abuelo, ya voy. Bueno. Coño, hola, niño. Ah, vale, niño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está muy bien, abuelo. ¿Te han ascendido, niño? Sí, me han ascendido y no llevo ni un día, abuelo. Escúchame, ¿ahora me puedes sacar de aquí? Estoy intentando ver cómo. Escúchame, ¿y si entras y me arrestas y me haces seguirte? Sí, pero es que no sé cómo arrestarte. Pues coño, coge las esposas y me las pones. Es que no manda ninguna. Ah, bueno.
Escúchame, habla con el comandante Majo. Búscalo. Le busco. Y dile que básicamente has arrestado a tu abuelo por supuestamente ser un espía. A ver con qué cara se queda el pobre. Ay, no voy a ver. A ver. A ver con qué cara se me. Ay. Oye, ¿cómo puede ser que haya matado más a más rebelde que él? A él le hayan metido en el cuerpo y a mí me hayan arrestado como un espía rebelde. ¿Cómo funciona? Oye, fíjate, creo que me estoy haciendo facha, ¿eh? Sí. Creo que estoy pensando en entender los rebeldes, ¿eh? Ay. Al final los están volando. ¿Pero qué coño habla? No entiendo, ¿eh? La abuela está mal, ¿eh? ¿La abuela por qué? El abuelo ya está perdiendo la voz, ¿eh? Ay, voy a quitarme la voz fuera, coña, que la pierdo, ¿eh? Uf. Tranqui. Ya está. Escúchame, llevo 2 horas manteniendo la voz. Yo creo que... Estoy sudando y todo, tío. No, pero ahora en serio. ¿Por qué me han arrestado a mí? O sea, de todos los que vivían ahí... Han arrestado al menos peligroso. Pero es que lo peor de todo es que no se han llevado al que realmente era espía. Que era el puto random. Que había entrado, ¿sabes? Ay... ¿Qué yo estoy rodeando? ¡Niño! A mí me fascina cuando se están metiendo tiros en la casa y... ¡Abuso policial! ¡Abuso policial! A mí me lo suda todo. No, no, es broma. No sé cómo sacó. Escúchame, ¿y si me matas? Esa es la actitud, niño. Creo que nadie quiere comprar hamburguesas ahora mismo. Esa es la actitud, niño. Sí, te llevan al médico y sales, abuelo. Bueno, nada, aquí estoy, niño. Oye, ¿qué está pasando? No. He salido, estoy donde los trabajos. ¿Dónde se supone que trabajas, niña? Que voy para allá. Abuelo, en este puesto. ¿Dónde? Aquí. Niña, dime, ¿qué vendes? Es que aparte así lo entienden, ven que estamos interactuando en vez de haciendo cosas malas. ¿Sabes? Yo te lo digo en 2 idiomas. Niña, y unas pataticas. Quiero una... Abuelo... ¿Por qué sate esas? Esos tipos que me dan una pastillita para arreglarnos la voz. ¿Quieres una? La verdad es que yo estoy bastante tranquilo aquí, ¿eh? Sí. ¿Dónde quieres una pastillita para que te arregle la voz? No. Mi abuelo no se quiere convertir en uno de esos. Escúchame, uno ya tiene una edad. Tiene que... No, yo acomplejado no estoy. Si no me hubiese puesto peluquín. Oye, ¿qué coño suena? Eso es un helicóptero de estos con cuchillas. ¿Qué helicóptero de esos con cuchillas, abuelo? Pues mira, el que entró en esa sala y se está matando a todos. Ah. Yo, mientras que no entro en casa, me importa un poco donde estoy. Ana, vete a comer hamburguesa. ¿Sí? Perfecto. Estamos muertos dentro de la casa. ¿El qué? El helicóptero ese con cuchillas. Pues es que te digo casi que me lo como aquí, ¿eh? Sentado.
¿A que sí?